Vamos a comenzar con matemáticas, chicos. Vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿ok? De lo que hemos hecho anteriormente y de es de las tablas prácticamente. Entonces, vamos a escribir fecha y tema y resuelve su cuaderno en las siguientes tablas. Se las van a copiar y van a resolver. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. Entonces, ustedes van escribiendo la respuesta. ¿Estamos? Entonces, vamos trabajándonos, por favor. Ahorita copien todos los ejercicios, se los dejen a la par el espacio para que puedan copiarlos y para que vayamos avanzando y después, ¿verdad? Yo les pueda dar el chance para que puedan terminarlo. Y si no lo terminan, entonces para que les quedaría tarea. Ahorita vamos a empezar a copiar todos los ejercicios que van a aparecer acá. Lo siento, tercero, vamos con matemáticas. Recording in progress. Bien, chicos, los últimos temas que vimos fueron cuadriláteros de matemáticas, ¿verdad? Decíamos que un cuadrilátero son figuras formadas por cuatro lados o cuatro vértices. No era. Aquí. Son figuras geométricas formadas por cuatro lados, pueden tener distintas formas, pero todos ellos tienen cuatro vértices, que los vértices son los chiquitos que tenemos acá, ¿verdad? Y cuatro lados. Los cuadriláteros se pueden clasificar según sus características. Entre ellos están el cuadrado y el rectángulo. El cuadrado es un polígono de cuatro lados de igual medida y cuatro ángulos rectos. Entonces, ellos tienen una base y una altura, ¿verdad? La base, un ejemplo de eso, son 5 centímetros y su altura es de 5 centímetros. Como es un cuadrado, chicos, esta figura, todos sus lados van a tener 5 centímetros. Sus cuatro lados tienen 5 centímetros. Ahora, un rectángulo es un polígono de cuatro lados, con dos lados paralelos iguales y cuatro ángulos rectos. Como es un rectángulo, tiene dos lados largos y dos lados cortos. Los dos lados cortos, que aquí miden 3 centímetros, y ese que dice altura, obviamente también va a medir 3 centímetros, un lado paralelo. Ahora, esta base que mide 8 centímetros, igual su base va a medir 8 centímetros, ¿verdad? Porque eso es un rectángulo que tiene dos lados cortos y dos lados largos. Vámonos para el libro y vamos a trabajar la página 138. Construcción de cuadrilátero. Dice, la página 100 le va a quedar de tarea. Y la página 138 lo que vamos a hacer ahorita, permitan que. La página 137 es la que les va a quedar de tarea, chicos, ¿ok? Y esa no les dije que la hicieran. Que esa era unir puntos, escribir figuras, contar cuadrados, rectángulos. Díganme. 137 de tarea. Y vámonos para la página 138 y 139. ¿Ok? Que la página 137 es sobre cuadriláteros, nada más identificar rectángulos y cuadrados. Ahora, dice que observe la secuencia. Dibuje y coloree las siguientes figuras. Fíjense la secuencia. Tenemos un triángulo, tenemos un rombo, ¿verdad? Que un rombo también es un cuadrilátero, un cuadrado y un triángulo. Luego tenemos un rectángulo. Fíjense la secuencia. Triángulo, perdón, rombo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Rombo. Cuadrado, ¿qué figura nos hace falta acá? Según la secuencia. La secuencia es rombo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Rombo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Ariel, ¿cuál sería la secuencia acá? Ya tenemos el triángulo y el cuadrado. ¿Qué figura nos hace falta acá? Usted no está prestando atención. Ariel. El círculo. El círculo, hay algún círculo acá. Fíjense en estos cuatro dibujos primero. Tenemos un rombo, esa secuencia. Rombo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Volvemos a repetir, el rombo, el cuadrado, ¿qué figura iría? Triángulo. Triángulo, ¿y qué otra figura iría? Triángulo, Rectángulo. rectángulo, muy bien. Miren, esas son las tres que nos hace falta. Muy bien, Eduardo. Ustedes sí están claros.
triángulo, rectángulo y otra vez un rombo. O sea, la secuencia que nos hace falta. Entonces, van a dibujar ustedes estas figuras y las van a colorear. El triángulo va de azul, ¿verdad? El rectángulo va de rojo, igual que el rombo. Entonces, coloreen. Primero, ¿terminaron de escribir los números? Ashley, sí. Emily, Caleb. Perfecto. Entonces, encienden el micrófono y repitan conmigo, por favor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Ahora vamos a ver los números desde el 1, desde el 0, ¿verdad? Desde el 0, Caleb, al 20. Ustedes lo van a contar, ¿listo? 1, 2, 3, 0. Vamos, ustedes cuenten. Ajá. 1, 2, profe, profe, profe. Emily se fue más allá, pero perfecto. Entonces, hoy vimos los números del, bueno, estamos viendo los números del 0 al 20, ¿verdad? Ahora, chicos, los números de dos cifras, o sea, que ya estos números desde a partir del 10 hasta el 99, ¿verdad? Son números que nosotros ya son números de dos cifras, que se pueden escribir en una tabla de posición, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer estas dos reuniones que aparecen aquí. Después de lo que cuando escribieron los nombres, los números de dos cifras se pueden escribir en una tabla de posición. Van a escribir, vamos. Hagan esas dos líneas, escriban eso y ya les digo. Una vez, chicos, que ustedes terminen de escribir las dos líneas que aparecen aquí, que dicen los números de dos cifras se pueden escribir en una tabla de posición, en tabla de posiciones, van a hacer la tabla, esta primera tabla de posición del número 11 y la van a ubicar. ¿Okay? Van a hacer el cuadrito de unidad y de decena. Un 1 es unidad y un 1 es la decena. ¿Okay? Igual van a hacer la tabla de posiciones del 12, del 13, del 14 y del 15. ¿Okay?
¿Terminaron? ¿Segundo? Ok, una vez que hayan terminado de escribir, o sea, solo van, están escribiendo hasta el momento estas, ¿verdad? Estas, estas y estas. Ajá, ¿y? Profe, yo me he terminado. Ah, pero si ahora se puede. Vamos a esperar a Aileen que termine. Ya tercero, ahora la pregunta dice, chicos, ¿qué tienen en común las figuras geométricas de color rojo? Estas dos, esta, todas estas, este rombo, este cuadrado, este rectángulo, ¿qué tienen en común todas estas? ¿Qué son? ¿Cuadrí? ¿Qué son? Porque todas tienen cuatro lados. Exactamente, Eduardo, todas tienen cuatro lados. ¿Y cómo se llaman a esas figuras que tienen cuatro lados? ¿Cuadrí qué? Cuadrilátero, muy bien. Entonces ahí, miren, todos son cuadriláteros. Copien en la línea, por favor. ¿Cómo, cómo Emily, discúlpame? ¿Qué dijo? Ya, todos los cinco los ubicó en la caja de posición. Van a ubicar en la caja de posición el número 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos representar estas posiciones, estos de unidades y decenas, ya Ashley, ajá, ¿y Caleb terminó? ¿Caleb terminó? Ah, no, no ha terminado, ajá. Te vamos a dar un chancecito para que termine tanto Ashley como Caleb. Ok, chicos. Entonces, tercero, todos estos son cuadriláteros. El rombo, el cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros. Luego nos dice, para trazar cuadriláteros se realiza lo siguiente. Fíjense que hay una cuadrícula. En una cuadrícula se ubican los vértices del cuadrilátero. Luego, con una regla, se trazan líneas rectas para unir todos los vértices. Así está, miren, el cuadrilátero. Existen otros instrumentos que se pueden utilizar, por ejemplo, la escuadra, que tiene un ángulo recto. O sea que para dibujar un cuadrilátero, ya sea un triángulo, un verde, ya sea un cuadrado, un rectángulo o un rombo que tiene cuatro lados, podemos utilizar regla o también la escuadra. Vámonos para esa página 138 en la actividad que está abajo. Miren, tienen ustedes una actividad de unir puntos. ¿Qué van a hacer? Una los puntos del mismo color y escriba el nombre de la figura que se forma. ¿Se fijan acá ustedes? Miren, aquí se forma una casita y en la otra se forma un perro. Los van a unir ustedes así tal cual aparece en este lado. Utilicen reglas para eso, por favor. O escuadra, si quieren, ¿verdad? No la hice, pero... Ah, ok, perfecto. Vamos a esperar los demás para continuar. ¿Ya Aileen terminó? No, profe, me falta poco. ¿Menos ya terminó de escribir? Ajá. Ahorita que por mientras Aileen termina, ustedes, Arek y Meglin, que ustedes ya terminaron de escribir, pueden aprovechar ¿cómo se llama? Y contestar. Ahorita lo que se van a hacer ustedes es a escribir los ejercicios que van a tener acá. ¿Todos terminaron? ¿Ashley? ¿Caleb? ¿Sí? Ok. Ahora, chicos, cuando nosotros queremos representar, esto se llama posicionar los números, ¿ok? De 11, 12, 13, 14 y 15, le hemos posicionado. Pero si queremos representarlo
con figuras así como esta. ¿Se acuerdan que vimos la decena, verdad? Que decíamos que una decena está conformada por 10 cuadritos. Fíjense que contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toda esta línea de color azul tiene 10 cuadritos. A esto se le llamará una decena. Y este que está aquí de color amarillo, que solo es 1, significa que son unidades. ¿Okay? Ahora, aquí está representando el 11. Miren, una unidad y una decena. Ahora, si yo quiero representar el 12, ¿aquí cómo sería? Yo me voy a necesitar otro cuadrito de unidad. Aquí, miren, otro cuadrito de unidad. Y este se estaría representando el número 12. Verlo por... Sí, tratan de colorear el número 12. Miren, un cuadrito, dos cuadritos de unidad de color amarillo y 10 cuadritos de color azul forman una decena. Entonces aquí tenemos representado el número 12. Sí, píntenlo. Así como, ¿cómo se llama? Aparecen los colores aquí. Y tratan de colorear también las tablitas, ¿verdad? O sea, las tablas de posición. Ok, pasemos a la siguiente actividad. Luego tenemos en la página 139, dice, use una regla para unir los puntos que tienen el mismo color. Entonces, todos los puntos amarillos los unen, así como aparece aquí, todos los puntos de color azul y todos los puntos de color verde. Ok, y aquí tenemos la figura que nos forma un cuadrado, un rectángulo y un rombo, ¿verdad? Luego usted en la actividad 2, utilice la cuadrícula y trace cada figura con una regla. ¿Ariel está concentrado en clase? Vamos, trabajando en esa actividad. Trabaja, ¿no? Ok, he ido viendo la pantalla. ¡Profe! Sí, estamos nosotros preparados. Mi amiga, ahorita está tranquila, ya llegando allá, viendo con la gente que se va a quedar, a ver cuándo siento que se va a quedar. Pues. Mire que él ya es una cosa que... Uno, primero. Fuerte, triste, porque... No, siete. ¿Qué número? 2 y 9. ¿Qué número? Allá con el 9. No, es el 9, no, Javier. Ahora aquí un 1 y un 8. ¿Ya, chicos? El 12. Ahora, si queremos representar el 13, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, aquí en la unidad. No, en la unidad, chicos, nosotros solo haríamos, ¿verdad? Es el tema. No, sí, no. Aquí, miren, otro para representar el 13. Tres cuadritos de unidad y una decena. A eso se llama decena grande, que hacemos unidad. Gracias. ¿Ya alguien terminó? Sí. La estoy sumando. Recuerda, son multiplicaciones. Yo ahorita la que necesito es que, Eileen,
Ahorita lo que necesito es que lo copie, más que todo, copiar los ejercicios. Ok, ahora vamos a la siguiente, ahora dejen el espacio. Dice, escriban los ejercicios de adiciones y multiplicaciones en su cuaderno y resuelva. ¿Usted qué es lo que me va a copiar, niña? Usted lo que me va a copiar es manos, o sea, el ejercicio, así como aparece, ¿verdad? Haga los dibujitos y lo copia. Manos y cuántos virus hay en cada mano. Manos, ¿cuántas manos hay? Vamos a hacer el primer ejercicio para que usted recordando cómo era esto. ¿Cuántas manos hay aquí? Hay tres manos. Tres. Ajá. Ahora, nos dice aquí, ¿cuántos bichos hay por mano? ¿Cuántos bichitos tiene cada manito? O sea, esos que miran ahí. ¿Cuántos bichitos son? Son dos bichitos. Por cada mano hay dos bichitos. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar tres veces el número dos. ¿Ok? Uno, dos y tres. Y si nosotros sumamos tres veces el número dos, dos más dos, cuatro. Y cuatro más dos son seis. ¿Cuánto es esto entonces? Esto da igual a seis. Ahí. Ahora, 3 veces 2 es igual a 6. Y 3 por 2 en forma de multiplicación es igual a 6. Ahí está contestado, ¿bien? Entonces, traten de hacer los dibujos ahorita y copien este ejercicio. ¿Vamos? ¿Terminamos, chicos? Sí. Que vamos a ubicar también los otros, vamos a duplicar. Profe, esto lo tenemos que hacer en el libro. En la tabla de posiciones, los números. Profe. 16, los números 17, profe. 8, 9 y el número 20, ¿verdad? Ahí está. Número 20. Profe. Entonces, hacemos los cuadritos como aparecen aquí y las tablas de posiciones con los números del hasta el 20. Profe Andrea. Profe. ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente actividad. En el libro lo vamos a hacer. Siempre en la página 139, esta la van a hacer, se la va a quedar como de tarea esta parte. Dice: dibuja un objeto del aula y uno de su hogar. Un objeto debe tener forma cuadrada y el otro rectángulo. O sea, si aquí van a dibujar un objeto que tenga que sea forma de cuadrado o ya forma de rectángulo. Y a ver a quién le está hablando, a mí o a la rectangular o cuadrada. A los otros. Si me hicieron un dibujo de forma cuadrada, en el aula tienen que dibujar un objeto de forma rectangular. Si en el aula hicieron algo de forma rectangular, en el hogar tienen que forma cuadrada. Uno y uno. ¿Estamos claros? Ahora, eso le va a quedar de tarea esa parte de ahí. Vámonos para el cuaderno, chicos. Bueno, vámonos para el libro, la siguiente página, 150, primero. Usted ya se sabe las tablas, ya les dije, yo lastimosamente no les puedo preguntar todos los días, porque, ¿cómo se llama? No me alcanza el tiempo, nada más recordando esto, así como estamos ahorita. Entonces, vamos a ver, ya pasamos de multiplicación a división. División, reparto y agrupación se llama el tema que vamos a ver el día de hoy. Primero, usted hace la página 150 de su libro. Dice aquí, dice, vamos a leer y analizar. Si hago pasar a dos personas a cada caja, ¿cuántas cajas tengo? Ahora contemos, ¿cuántas personas hay aquí en la fila? Es un supermercado, ¿cuántas personas hay en la fila? Siete. Seguro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Él no cuenta porque no tiene bolsa. Él está hablando. Son seis personas que están esperando. Seis. Dice, mantenga el orden, haga fila en los supermercados, bancos y los diferentes lugares. Ahora, vamos a ayudarlo a él. Con la distribución de las personas en cada caja, complete con la información que falta. Si hago pasar a dos personas a la caja 1, ¿quedan cuántas? A seis, dos, ¿cuántos quedan, chicos? Cuatro. Cuatro, muy bien. Entonces, si el señor pasa a la señora de camisa morada y el señor de
de gorra azul a la caja número 1, quedarían 4 personas. Entonces van completando. Luego dice, si hago pasar a 2 personas a la caja 2, ¿cuántas quedan? Ya nos quedaron 4 personas, ¿verdad? Ya estos 2 ya no tienen nada que ver. Este y este ya no. Ahora, si pasa a él y a ella, ¿cuántas quedarían? 4 menos 2, ¿cuánto es? Ajá, muy bien. 2. Quedan 2 personas en la fila. Por lo tanto, la caja 3 atiende a las que... A dos personas que quedan en la fila. Muy bien, ahí. Eileen está copiando esto. Copie lo primero, deje de comer ahorita, copie lo primero todo esto y después, ¿cómo se llama? Va a resolver. Ahorita tienen que copiar lo que está aquí. Y que tenemos el ejercicio de ejemplo. Esto ya lo habían hecho ustedes en su libro. Ya lo conocían. ¿Ah? Vamos, después de hacer las tablas, vamos con esto. Que son ejercicios de adición y multiplicación. Hacen el dibujito y escriben el concepto. Igual aquí los dibujitos y lo que el ejercicio. Vamos. ¿Ya, chicos? Vamos a borrar esto. Entonces, en el cuaderno van a escribir la fecha. Por C, voy a volver a copiar acá. En su cuaderno van a copiar la fecha y van a escribir. El proceso de reparto se aplica de la siguiente forma. Se reúnen los objetos en grupos de igual cantidad. O sea, para repartir, si yo voy a repartir, le voy a dar si hay 3 personas, a la misma cantidad, y tengo que dar a las 3 personas. ¿Ok? Se pueden restar sucesivamente la cantidad agrupada. ¿Ok? Y tenemos el ejemplo. Primero escriban la fecha y el tema. Luego, el proceso de reparto se aplica de la siguiente forma. Número 1, se reúnen los objetos en grupos de igual. Ahí, ¿eh? Número 1, se reúnen los objetos en grupos de igual cantidad. Número 2, los ejemplos no los escribo ahorita. Se pueden restar sucesivamente la cantidad agrupada. ¿Terminaron primero? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, chicos, si nosotros queremos también ubicar en la tabla de posiciones los números del 30, del 20 al 99? Lo podemos hacer, ¿verdad? Si yo quiero ubicar el número 30, entonces, ¿qué voy a escribir yo? 0 unidades y 3 decenas. Y si yo represento el número 30 con... los ejemplos así, gráficamente se llama representación gráfica, ¿ok? Utilizar estos cuadritos. Entonces, yo en la unidad no necesito nada, solo voy a necesitar 3 de estas. Para representar el 30, yo solo ocupo 1, 2 y 3. Miren, aquí tenemos representado el 30 nada más. Son 3 líneas de 10 más el 0. Y 0, como 0 es unidad, no representa nada, entonces no hay necesidad de copiar. ¿Ok? Ahí. Entonces, vamos a escribir en la tabla posicional el 20 y lo vamos a representar solo con 2 líneas. ¿Ok? Ahorita esto lo voy a quitar, no lo ocupamos ahorita. Esto no lo ocupamos ahorita. Y el 20, ¿cómo lo representaríamos? Este 20 en forma gráfica serían 2 de estas, ¿verdad? Ahí está, mira. 2 de esas.
sería la representación del número 20. Entonces vamos a hacer el número 20 y ahora hagan los 10, las 10 rayitas y los colores de color azul que representen los 10 cuadritos la decena. Eileen, ¿está trabajando? Eileen, ¿está trabajando? Ya terminé, profe. ¿Hace todos los dibujos? Y también lo que aparece aquí abajito. ¿Segura? Sí. Ah, bueno. ¿Ares ya terminó usted también? Sí. ¿En mail terminó? Mami, venga, toma el bote. Ok. Vamos con la siguiente. Son varios ejercicios que tiene. Dejen un renglón. Vamos otra vez con las manitos. Miren, manos dichos por manos. Y ahí tenemos. ¿Vale? No se le entiende porque no se le prende la cámara. No, la cámara no tiene nada que ver. El micrófono, hija. Nada más. En las redes sociales. Ah, yo no tengo cámara en esta computadora. Lo que pasó, la tuve que prestar. Todas las manos hay que hacerlas, profe. Sí, porque con las manos necesitan hacer el dibujo que les representa el ejemplo aquí. ¿Cuántas manos hay aquí? Una, dos, tres, cuatro manos. Ese ya es otro ejemplo, ¿verdad? Voy a escribir una línea aquí. Sí, ya ese es otro ejemplo, chicos. Este es otro ejemplo. Este, la línea divide los ejemplos. Ahí. Son cuatro manitos. ¿Cuántas manos hay? Cuatro. ¿Cuántos bichos hay en cada mano? Lo cuenta. Y ya usted lo completa como aparece ahí. Vamos. Que hay dos ejercicios más.
Ni ya terminé.
Papel, profe. 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 Mami, la profe porque lo siento, chicos, aún yo estaba hablando. Chicos, solo nos haría falta este, pero este por cuestiones de tiempo lo vamos a, yo se lo voy a subir a la plataforma, ¿ok? Le voy a volver a subir a la plataforma este, este y este, por si no dibujaron bien o no escribieron bien. Este va a dejar tareas de matemáticas. ¿Madre? Es que vamos a pintar las manos. No hay necesidad, contame solo pinte los bichitos que les aparecen ahí, sí. Solo los. Solo los bichitos. Los bichos. Sí. Por eso les digo, se los voy a volver a compartir estos para que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Para que puedan ver bien las actividades. Y si se o no escribieron bien o no completaron, lo puedan completar. Y esa sería su tarea. Yo ya lo copié en mí. Ah, bueno. Solo le haría falta este último mail, ¿verdad? Este último no, no lo pudimos copiar por cuestiones de tiempo. Bien, entonces, la evidencia de hoy sería trabajar eso dentro de un rato, yo se lo voy a subir para que ustedes lo trabajen y lo suban hoy, porque ya es poco lo que tienen que hacer. De ahí, pues, lo demás solo sería eso. Vamos a dar por finalizada ahorita aquí matemáticas.